Ciao, mi chiamo Francesca, vengo da Firenze. Perché ti presentas a Got Talent? Sono qui per portare il mio messaggio, ovvero che tutto è possibile. E nel 2019 mi sono subito innamorata di questa disciplina. La mia disabilità non è mai stata un problema, anzi è stata un motivo in più per continuare, con molta perseveranza e impegno. Pues cuando quieras, Francesca, gracias. ¿Necesitas cualquiera? No te preocupes, yo te lo quito. Perfecto. ¿Cómo lo hace? Francesca, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque viéndote, viendo tu sonrisa, tu ilusión, tu alegría, demuestras que el talento no tiene límites. Francesca, has dicho que empezaste en esta disciplina en 2019. Hace solo 4 años, y yo pienso, en los últimos 4 años he aprendido a hacer esto. Y yo en los últimos 4 años he desaprendido, más bien,
O sea, es que es... Ojo, ojo al tema del aprendizaje en 4 años. Buena lectura. Yo creo que eso... Tengo una pregunta. ¿Qué has aprendido tú en estos últimos 4 años? Si la pregunta es a mí, nada. Que sí, que te hablarán mucho de que lo tuyo es una historia de superación, pero yo me fijo también en cómo habéis hecho esa superación, de qué manera la has llevado a cabo. Tú has hablado de perseverancia, has hablado de esfuerzo, y yo quiero hablar también de aprendizaje. Enhorabuena, esto es Got Talent. Francesca, yo voy a ser muy breve en la valoración. Eres admirable. Felicidades. Francesca, gracias. Nos acabas de demostrar a todos que la fuerza no está en los músculos, sino en la cabeza y en el corazón. Enhorabuena. La mente. Esto. El público está no pidiendo, exigiendo el pase de oro. Francesca, yo es que... estoy muy alucinada con lo que has hecho. Y no me voy a conformar con un solo sí. ¡No! Pase de oro de Paula Echevarría en estas audiciones, novenas audiciones de Got Talent España. Me dicen que está tu madre por aquí. ¿Dónde está tu madre? ¡Vente! Vení. Coge, todo para ti.
¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.